cuando me volví actriz, se me ocurrió que esos papeles pequeños en las películas son como fractales, porque contienen la esencia de la historia, aunque una aparezca solo unos segundos. Por eso creo que mi oficio es fundamental. Algunos nos llaman extras. Acabamos de ver un fragmento de Fractales, obra escrita en 2011 por Alejandro Ricaño y que le ha dado varias vueltas al país y se ha presentado con bastante éxito. En ella podemos encontrar la historia de Ana. Ella es una actriz que tiene sueños en torno a su oficio, muy concretos, y nos va contando la historia de su vida, los pequeños momentos que a lo mejor no encontraremos intensidad como violencia o un argumento muy escandaloso, y sin embargo, en lo íntimo, encontramos suficiente drama como para entender cómo es que se moldeó la vida y la personalidad de Ana. Fractales es la obra que arrebata el sentimiento, divierte e invita a la introspección. Toca las fibras sensibles de los espectadores al centrar su mirada en el desconocimiento de nosotros mismos. Pero lo hace con dinamismo y sentido del humor, que nos hace más llevadero el trago amargo. Su nombre es congruente con esta puesta en escena que nos habla de la vida, los miedos, los desamores y de cómo lo vivido afecta a nuestro estado emocional. Antes de cruzar la puerta, siempre me viene a la memoria aquella tarde. Estamos al pie de la jacaranda pelona, esa la que estaba fuera de la escuela. Alrededor de nosotras los gritos. ¡Hijas de la puta! ¡Madres! ¡Corralo! Siento un pellizco inmenso en la boca de la panza. Veo a Cecilia acercarse hacia mí y luego... nada. Despierto con una gasa en la cara. Y delante de la gasa, un doctor me acomoda el tabique con unas pinzas. ¡Ah! Lado mío. A un lado mío, Cecilia llora y me pide perdón junto a su madre. Yo entonces no sabía que a Cecilia la violarían años más tarde. Tampoco que mis padres, cuando murieron, se habían abrazado tan fuerte que fue difícil separarlos. Ni que un día, 20 años más tarde, estaría detrás de una puerta. Recordando mi primer pelea, esperando a ser llamada para hacer un casting para una película de Iñárritu. Un fractal es una figura formada por componentes infinitos, es decir, elementos con una estructura esencial que se repite a distintas escalas. Y así, la vida está llena de pequeños momentos, experiencias y vivencias que la convierten en un fractal. El periplo que hace una mujer para descubrir en su pasado lo que la tiene atorada emocionalmente en el presente, ¿no? Es el viaje que emprende una actriz, no solo físico, sino espiritual también, en búsqueda de su identidad. Creo que es una obra que, en primera, es una comedia y al mismo tiempo logra ser una obra entrañable. Es un texto y una puesta en escena que nos hace, que nos divierte y al mismo tiempo nos hace reflexionar y podemos vernos identificados. Creo que todos tenemos cosas ahí guardadas, bloqueos emocionales que hace falta como ir sacando, ¿no? Creo que básicamente es eso, uno se puede identificar, puedes divertirte y te vas a llevar algo ahí para reflexionar. Es todo. ¿Perdón? ¿Qué es suficiente? Dice una mujer sin voltear a verme. Mientras anota algo en un papel. ¿Puedo hacerlo de nuevo? No. Vamos, que no hay necesidad. ¿Por qué no? La mujer interrumpe sus anotaciones. Me contempla por encima de sus lentes. Se miran entre ellos. Vale. Ay, dice finalmente. Hazlo de nuevo. Respiro hondo, bajo la hoja. Lo digo de memoria para impresionarlos. ¡Viva México, cabrones!
nuevamente. Oh, algo como si las palabras estuvieran huecas. Ah, yo misma me interrumpo. Algo falta, ¿verdad? Vamos, es que no estás expresando nada. Es como si estuvieras bloqueada. ¿Bloqueada? Emocionalmente. Fractales nos lleva por la vida de Ana. Cuando descubre que está bloqueada, emprende un viaje a su pasado, a cada uno de los momentos que la han marcado emocionalmente. Descubre esas estructuras que repite una y otra vez en su vida, que en su caso son errores, vicios, vivencias que no le permiten avanzar. Es la historia de Ana, que ella quiere ser actriz de extra en las películas de Iñárritu. Ella no está muy preocupada por ser la protagonista, como cualquiera pensaría, ¿no? Creo que ella está convencida que estos pequeños fragmentos son los que hacen posible que los protagonistas cumplan sus objetivos. Y de ahí que ella considera que son esenciales en cualquier historia. Y ella quiere ser un elemento más de estas películas. Descubre que no, porque no la aceptan en un casting. Va a hacer casting para Amores Perros, para 21 gramos, hasta que decide romper una promesa y logra cruzar la puerta para entrar al casting real en Beautiful, y entonces le dicen que está bloqueada emocionalmente. Y ahí empieza como todo el recuento de este personaje para encontrar esos bloqueos en su vida, todo lo que la hace estar bloqueada. Sus amores, las pérdidas, la familia, amistades perdidas también. Le hacen ver que tiene un bloqueo emocional que no la deja avanzar. Entonces, hace un viaje de introspección a su pasado, a ver dónde se quedó ella atorada, ¿no? Emocionalmente. Y eso es lo que nos cuenta precisamente en la obra. Vemos todo este viaje de reconocimiento desde su infancia hasta su edad adulta, ahora su edad madura. Y pues es un viaje divertido, muy irreverente. Alejandro Ricaño construye, creo que como pocos autores, un personaje acudiendo realmente al fundamento de la feminidad, ¿no? Fractales es un recuento de la vida de Ana en el que vamos por momentos de su infancia, de su adolescencia, su primer amor, la primera vez que tiene miedo, sus pérdidas, para descubrir por qué está bloqueada emocionalmente. Cada uno de estos momentos representa, por decirlo así, un fractal de la vida de Ana, porque los fractales son pequeñas partes que forman un todo. Entonces, estas pequeñas escenas de su vida nos damos cuenta que son las pequeñas partes, los pequeños fragmentos que la conforman como persona. Y bueno, ella quiere ser extra, ella no quiere ser protagonista, quiere ser extra, porque cree que los extras son esas pequeñas partes como los fractales que conforman el todo de la película. En ellos está la esencia, esas personas que están detrás rellenando la escena, esos son los fractales de las películas. Y por eso ella quiere ser extra en una película de Alejandro González Iñárritu. Nos habla de algo que a todos nos ha sucedido alguna vez o que podría pasarnos, ¿no? Hay veces que alguien te dice, es que tú no me quieres, y tú dices, yo te quiero. Quizá no sé expresarte cómo te quiero, pero te quiero. Y yo puedo estar sintiendo que ardo por dentro y todavía no sé cómo hacértelo llegar. Esa incapacidad, ese bloqueo que podemos sentir de pronto, es lo que le pasa a Anita. En Fractales podemos apreciar la versatilidad a la que son capaces los involucrados en este trabajo, desde Alejandro Ricaño, que tiene en su historial desde teatro para niños hasta obras como esta, y también está Ana Lucía Ramírez, que en este caso ya presenta el personaje de Ana, y aquí podemos hablar de lo versátil que es también la forma de contar la historia, porque hay tres actrices, también están Dana López y Estefanía Ahumada, y ellas hacen al mismo personaje, que es Ana, entonces esto es muy interesante, y bueno, Ana también tiene dramaturgia, y Adrián Vázquez lo conocemos por Los días de Carlitos, entonces es muy interesante ver cómo convergen todos estos elementos en Fractales. El talento detonado en escena por tres actrices que interpretan un solo personaje, a Ana. Se desdoblan dentro de pequeñas tramas durante la historia, igual que un fractal, repitiéndose incesantemente. ¡Es de
que cuando besas a alguien en escena, Anita, estás siendo una maldita golfa. ¿Yo? Contradice Aristóteles, golfa. Con reflexión y mucho humor, cada actuación, cada escena, cada diálogo son esencia. Es decir, pequeños pedazos de un todo. En Fractales somos tres actrices haciendo un mismo personaje, que es Ana, que es la protagonista de la historia. Nosotras acompañamos a Ana como si fuéramos también un fractal de ella. O sea, las tres somos pequeños fragmentos de una persona. Nosotras nos desdoblamos en la historia para dar vida a esos personajes. Resulta una sorpresa agradable ver este personaje desdoblado en tres actrices y cómo entre las tres cuentan la historia de Ana y de todos los personajes que intervienen en su vida. Una de las virtudes de Fractales es que nos exige como actrices estarnos escuchando completamente todo el tiempo, porque esta dinámica de ser un fractal de Ana, un fragmento de Ana, implica que hacemos varias secuencias de movimiento o varios diálogos que están divididos, que decimos, habla una frase, luego otra, entonces es como tratar de encontrar la manera de que sea una sola persona hablando, pero somos las tres, ¿no? Y creo que eso es algo que no se ve en cualquier obra, ¿no? Tres actrices tratando de sincronizarse en cada momento para contar desde un solo punto de vista una historia. Polifacético y talentoso como pocos, Alejandro Ricaño penetra el mundo de lo femenino. Es el dramaturgo que da vida a esta historia, que retrata, penetra y relata el sentir y lo íntimo de cualquier mujer que se encuentre perdida emocionalmente. Es una puesta en escena muy pertinente para los tiempos que nos toca vivir. Creo yo que nuestro público joven, y sobre todo el público joven femenino, se identificará completamente. Porque es una obra muy divertida, es irreverente, como la dramaturgia de Alejandro Ricaño, pero al mismo tiempo llega directa como una flecha bien dirigida y apuntada al corazón, y que al momento de impactar detona, en una cascada de emociones, ¿no? Entonces el público puede estar durante las escenas riendo sin parar y en algún momento hace clic. Y bueno, la respuesta que nosotros hemos tenido del público es que salen muy emocionados. Tratamos de hacer una puesta en escena de calidad. Desde el hecho de que Ricaño escribe este texto, creo que ya habla de un gran nivel, ¿no? Y con este texto él gana el premio Víctor Hugo Rascón Banda en el 2011. Muy bueno también el trabajo del director, ¿no? Adrián Vázquez, y de las actrices, creo que es, todo en conjunto hace pues una obra de calidad. Alejandro Ricaño es uno de los exponentes del teatro narrado aquí en México, que es una corriente de la dramaturgia en la que el personaje narra directamente al espectador. Sí hay ficción, por decirlo, o sea, sí hay personajes y situaciones dramáticas que se dan entre estos personajes, pero también hay muchas narraciones que son directamente al público, como una suerte de una persona haciendo una confesión en público. Y bueno, yo creo que esa es una de las cosas por las que la dramaturgia de Alejandro Ricaño conecta mucho con la gente, porque es algo muy, muy directo. Y es precisamente el teatro narrado uno de los sellos característicos de Ricaño. Como dramaturgo, ha experimentado este género que asegura la identificación inmediata, al tomar en cuenta permanentemente al espectador. No sé qué pasó allá adentro, pero el doctor sí lo sabía, y su expresión nos lo había dejado claro a todos. Quizá fue esa indiferencia en su semblante la que me provocó un frío repentino por todo el cuerpo. Sabía que habían violado a mi amiga. Para los involucrados en el teatro narrado, lo complejo es asumir los diferentes roles que cada actor debe interpretar en una sola escena. Las diferentes emociones, los diferentes matices. Lo importante es ver seres a los que les suceden las cosas. Y creo que en el teatro narrado
Esta idea de que el teatro narrado tiene que ser frío y simplemente informativo, pues creo que no, nos distancia, ¿no? Yo no sé, sigo apostándole a la actoralidad y creo yo que aun cuando sea teatro narrado, el narrador tiene que involucrarse en lo que está hablando, de alguna manera tiene que implicarse. Y en este caso es muy evidente porque quien narra es el personaje. Desde el punto de vista de actriz, creo que lo abordas como cualquier otro texto, ¿no? Creo que tanto los textos dialogados como los textos narrados sí implican para el actor un gran trabajo, porque tienes que tener imágenes, debe haber un entrenamiento, hay muchas cuestiones, ¿no?, que involucran a una puesta en escena. Pero en el sentido del teatro narrado, creo que la dificultad puede radicar en que nosotros, al formarnos en la carrera, normalmente tienes obras que son dialogadas. Aunque el teatro narrado no es un género, por así llamarlo, que reciente, sino que está desde los griegos, en la actualidad se empieza como a retomar. Entonces sí es complejo en un inicio abordarlo. Al principio, cuando estábamos montando la obra, sí me parecía pues difícil agarrar esta dinámica de la narración directa a público, sobre todo porque uno está acostumbrado a las obras donde el espectador no es tomado en cuenta en un sentido de que se le narra directamente, ¿no? Y bueno, estar realmente buscando los ojos de la gente y tratar de contarlo sin que sea mera información o sin que sea un narrador ajeno, porque en realidad no lo somos, somos Ana contando nuestra historia. Entonces yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Realmente intentar y conectar con la gente en cada narración. Para contarnos una historia como Fractales, Adrián Vázquez, el director de la puesta en escena, utiliza muy bien dos recursos que tiene a su disposición, que es la escenografía, que a primera vista parece muy simple, pero es el uso que le dan las actrices lo que lo vuelve algo muy valioso. Y también está la sincronía y sobre todo el trabajo que hay detrás de cada presentación, que nos permite apreciar a las tres actrices haciendo al mismo personaje, pero a veces tienen los mismos diálogos dichos al mismo tiempo. A veces mientras una habla, las otras gesticulan detrás de ella con los elementos que componen la escenografía. Y bueno, detrás de ella se ve las horas de dedicación que le pusieron a esta puesta en escena. Para esta puesta, el dominio de la escena debe ser total. Así, nutren al espectador con recursos actorales, transformaciones y una gran movilidad escenográfica. Con pocos recursos, pero inteligentemente utilizados, y una narrativa visual que acompaña e integra, Fractales ofrece un divertido dinamismo escénico. La escenografía es una tarima sobre la cual las tres actrices sobreponen plataformas para transformar el escenario según convenga a la escena planteada. Acudimos más a la esencia de estas corrientes de teatro del cuerpo, ¿no? La mima corporal, la gestualidad como detonadora de frases o de expresiones. Entonces, aunque hay muchas partes que los personajes actúan de manera simultánea y en un mismo tono y en un mismo movimiento, que podría decirse coreográfico, creo que siempre acuden a acciones físicas, ¿no? Solo a excepción de un momentito en donde el movimiento se transforma en metáfora, creo que el resto de la puesta en escena son los personajes vibrando sobre la escena y a partir de lo que el cuerpo haría en una situación así, ¿no? Claro que está estilizado y todo, y creo que ese es el trabajo riguroso corporal al que le apostamos. Adrián, creo que si algo tiene en el teatro que él hace es como un entrenamiento físico y una disposición corporal para la escena. Y eso también le exige a sus actrices, ¿no? Entonces sí hay, es mucho trabajo físico el que hacemos aquí en Fractales, pero se disfruta mucho. Ahí es cuando te das cuenta que el trabajo del actor se vincula mucho con el trabajo del bailarín y que somos intérpretes escénicos, porque trabajar con Adrián esto
En ese momento era precisión absoluta, era coreografía, era momento 1, 2, 3 y no es antes y no es después. Y ahorita, después de tantas representaciones, sigue siendo así y sigue habiendo esa exigencia de su parte, lo cual está bien, ¿no? Y sí, ha sido un trabajo corporal completamente. Creo yo que tiene que ver con con la formación que tiene uno. Mi formación es fundamentalmente como actor. No es propiamente la de un director o un dramaturgo. Entonces, a mí lo que me gusta es en la escena ver a actores vibrando, actores comprometidos con su cuerpo y con su idiolecto para poder, para poder presentarnos los diferentes personajes que intervienen en la puesta en escena. Entonces, el trabajo va en ese sentido. Es un trabajo disciplinar, es un trabajo fuerte que apuesta a la actoralidad. Y nosotros partimos siempre desde la escena, es decir, el texto llega después. En este caso teníamos nosotros el texto, pero lo que fuimos haciendo nosotros es construir a partir de improvisaciones y de juegos escénicos, de juegos coreográficos, estas anécdotas y cómo esas nos revelan la situación o las atmósferas por las que atraviesa este personaje principal, que es Ana. Ana no puede interpretar ningún papel porque se encuentra incapacitada para sentir. A pesar de ello, tiene claro y bien definidos sus objetivos de vida. Ella solo posee un sueño. Sin victimizarse, sabe que a diferencia del montón, no le interesa ser ningún tipo de protagonista. Esta historia de diferentes sucesos o relaciones de vida, ya sea de parejas, de familia, de amigos, que la han ido bloqueando. Pero creo que algo particular en esta obra y que me encanta decirles es que ella no lo ve con un dramatismo, ¿no? Y pobre de mí, jamás se ve como víctima. Creo que es capaz de decir qué absurdo ha sido todo y cómo lo ha llevado a eso. Y lo que veremos entonces es cómo ella va aprendiendo a soltar cada uno de esos momentos, ¿no? Que eso es lo que se me hace muy valioso de esta mujer. La historia de Ana es todo un viaje interior, una especie de catarsis que repasa cada momento de su vida, que le ha dejado huella, que le ha marcado de manera permanente con consecuencias desfavorables. Fractales nos enfrenta con nuestros propios miedos, pero al mismo tiempo nos lleva por una cascada de emociones. Nos revela realidades y nos deja un agradable sabor de boca. Es muy sensible, ¿no? Lo mismo te das una carcajada, porque creo que ella misma se empieza a reír de todo eso. Pero es entrar en catarsis en cada momento de su vida. Y sí me parece que es irte hacia adentro, sensibilizarte. A lo mejor te pones triste, pero también hay una... También pueden haber lágrimas de sentir que me voy volviendo libre a cada vez que sueltas tu propia historia, ¿no? Fractales tiene un final esperanzador y eso es muy grato, ver una puesta en escena en donde te diviertes mucho y te estrujan el corazón, pero al final, no sé, poder salir del teatro sonriendo con ganas. En este trabajo podemos encontrar muchos de los factores que convergen en el todo que es la obra de Alejandro Ricaño. Él dice que el teatro es una herramienta que, si bien sirve para reflexionar sobre la condición humana, también nos permite ponerle un poquito de sentido del humor y hacer la vida más llevadera, más amable. El jurado que le entregó el Premio de Dramaturgia Nacional en el año 2011 dijeron que ellos entregaron este reconocimiento para mandar un mensaje a la comunidad que hace teatro y que vive el teatro, y era para decir que hay que llenar a las representaciones escénicas de vida, no de muerte. Todos hemos tenido amores que vienen y van. Todos hemos tenido algún ser querido a quien extrañar. También nos han extrañado. Hemos amado. Nos han amado. El sol a través de la sala de una audición, expirando lentamente. Una botellita de Yakult vacío. Una mujer suspendida en el aire. Y una lágrima oscilando en su mentón.
punto de caer. Solo quedan los momentos. Como fractales. Repitiéndose hasta el infinito.